Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Espero que estén muy, muy bien. Estoy muy contento porque tenemos un súper, súper programa. Y además, pues es el primer programa tanto de la temporada como del año 2023, que espero sea un gran, gran año lleno de proyectos interesantes, de proyectos radicales y de proyectos que nos muevan y remuevan las entrañas, que eso yo creo que es lo que nos hace muchísima falta en la cuestión audiovisual en estos últimos años. En nombre de Michael Ramos Araizaga, de Ultracinema, pues les doy la más cordial bienvenida. Algo lo detuvo, no me pudo decir a ciencia cierta qué, pero pues esperemos que todo esté muy bien. Y me acompaña en esta ocasión nuestra conductora, pues más joven diría yo, y también está Carla, nuestra conductora más experimentada, y pues nos encontramos con Camila Perales desde Bolivia. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, feliz año nuevo a todos. Muchas gracias. Y pues Carla, ¿cómo estás? Espero nos escuches. Hola. Hola, ¿cómo Hola, estás? Hola, pues aquí conectándome. Hola a todos, que espero estén muy bien. Y pues bueno, nos Carla, Camila y yo pues estamos en la conducción del programa y pues estoy muy contento porque vamos a platicar hoy de un proyecto bien, bien interesante. Me parece un proyecto bastante, bastante locochón, como nos gusta hablar acerca de proyectos experimentales. Y pues es un proyecto pues que por lo mismo que es tan locochón, no podría yo definirlo. Y nos quedamos con la pregunta de cómo es Gerard, ¿no? Y tenemos a una de sus orquestadoras, que es Meli Marco. Hola, Meli, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos visitas? Hola, hola a todos. Yo estoy en un pueblo llamado Josefina, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Muy bien. Tenemos a Laura Indira, que nos saluda desde Colombia, ¿no? Sí, hola a todos, todas, todos. Estamos en Boyacá, Colombia. Muy bien. Y tenemos al misterioso cinemandante. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y todas. Germán, para todos. Y no desde Paysandú, Uruguay, aunque soy colombiano. Eso siempre me da mucho gusto saber que hay como estos cruces y donde uno puede sentirse como en casa, que espero sea tu caso, Germán, porque en Latinoamérica pues yo siento que ninguno de nosotros somos extranjeros. Y pues sí, quisiera empezar justamente lanzando esa pregunta. ¿Cómo es Gerald? ¿Cómo surge este proyecto? No sé quién quiera comenzar, porque además tenemos... Nos enfrentamos a dos proyectos. Por un lado tenemos una película, digamos, me atrevería a decir muy entrecomillado convencional, porque tampoco es convencional de ningún modo, pero tenemos una película, digamos, que tiene muchísimos elementos de los que podemos platicar, pero también tenemos un ejercicio de reapropiación bien, bien interesante.
No sé quién me quiera empezar a platicar, quién quiera decir cómo nace este proyecto, cómo surge este proyecto, y pues, no sé, ahí lo dejo abierto. Bueno, si quieren, les cuento. La primera vez, o sea, es una película que tiene muchos orígenes, ¿no? Uno de los primeros, si no el primero, es un encargo de un club cultural de Buenos Aires que arma un ciclo de teatro y une a una dramaturga, dramaturgue y un músico. En mi caso, me convocaron como dramaturga y convocaron a Gonzalo Pérez Terranova como músico. No nos conocíamos. Y juntos armamos como Gerald, que era en ese momento una suerte de instalación teatral para un actor y dos músicos en escena. Así surge como Gerald, con unas características muy similares. Y lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo sobre unos parámetros, unas restricciones que íbamos a tener en común. No queríamos que el personaje hablara, pero eso sabíamos que no era un condicionante para que hubiera texto en esa obra. Teníamos las limitantes sobre todo de tiempo y de cómo y variables sobre variaciones sobre algunos elementos. Y bueno, así fue que teníamos, por mi lado, una suerte de poema bastante lejano a lo que entendemos por dramaturgia de texto, ¿no? La pieza bien hecha. Y por el lado de Gonza, una partitura. También bastante distinto de lo que se entiende por partitura, que tengo eso en algún lado. Eso fue en 2012. Algunos años después, en 2016, decidimos con ese actor, con Gonzalo, con otras personas, con mi expareja, con quien yo dirigía en ese momento, y varias personas más, llevar esa ficción, esa obra al cine. Así que en 2016 hicimos un teaser y en 2017 grabamos esa película. Entonces ahí ya hay un origen, dos orígenes, ¿no? Uno teatral y otro cinematográfico. Esa película quedó inconclusa desde el año siguiente, desde el 2018 hasta el 2021, que participó de un work in progress, llegó así como ustedes la vieron, ¿no? A un primer corte de video, un primer corte de montaje, y participó de un work in progress en un festival de Buenos Aires, La Mujer y el Cine, en 2021. Y esa fue su única exhibición, ¿no? Y luego el grupo se disolvió por más de un motivo. En principio, bueno, mi expareja y yo nos separamos, y eso fue el condicionante más fuerte de que la película quede inconclusa. Y otro motivo fue una idea de boicot o cancelación a la película por asociar al actor con ciertos hechos de un hecho particular de acoso que fue dentro de un grupo privado, bueno, algo que no tuvo, bueno, en fin, algo asociado a una cancelación por un tema de acoso, y que como grupo no supimos resolver, hubo un desacuerdo, y no hubo la intención de pensar sobre eso, ¿no? Entonces nos disolvimos, y hubo quienes, después de un, lo estoy contando bastante abreviado, pero después de un largo proceso, hubo quienes decidieron dejar los créditos, abandonar los créditos de la película, y quienes quisimos seguir adelante. Entre quienes quisimos seguir adelante,
cuando eso se, entre muchas comillas, se resolvió y se resolvió de esa manera, unos se van, otros se quedan, los que se quedan siguen adelante. A mí que estaba en ese rol de dirección, que era una codirección, pero que ya no lo era, en fin, y con todo lo que intuyo pueden intuir, valga la redundancia, de lo difícil que es un proceso emocional, afectivo, ¿no? Con algo de este tipo, nada, me costó mucho y no supe qué hacer con la película una vez que ya se había resuelto, ¿no? Que era, bueno, seguir adelante, estrenarla, qué sé yo, hacer cosas. Y ahí fue que con les amigues de Cine Toro y en conjunto con Ultracinema decidimos hacer Soy Nosotres, empezaron las ideas sobre Soy Nosotres, y ahora sí, el origen siguiente lo pueden ya contar Laura, Germán, Michelle, quien quiera. Michael, perdón. Hola, hola, aprovecho para saludarlos, disculpen la demora, pero bueno, tenía que atender unas diligencias. Agradezco que se hayan dado tiempo para conversar con nosotros, ya el maestro Bund y Camila y Carla, supongo que se habrán presentado debidamente y los habrán presentado a ustedes. Y bueno, sí, agradecerte, de verdad, Meli, desde que nos contaron este ejercicio de cómo iba a estar, a mí me pareció particularmente interesante porque es la... No sé si fui yo o fue Micha, pero creo que sí se quedó. ¿Ya regresé o sigo pasmado? No, ya regresaste. Adelante. Ah, bueno, sí, eso va a pasar porque quién sabe, porque el Zoom no... Bueno, en fin, el caso es que hemos hecho estas películas colectivas, de hecho... tanto Laura como Germán han participado casualmente participaron en El Desierto de Simón, pero es la primera vez en la que un cineasta, digamos una película tradicional como tal, es ofrecida por el propio cineasta para que sea reapropiada. Entonces eso marca de verdad un hito y te agradezco, Meli, la posibilidad, y por supuesto al Festival Cine Toro, pues por darnos la oportunidad de colaborar en este ejercicio que no sucede siempre. Nosotros, bueno, al menos yo en los talleres que doy, siempre trato de un poco la generosidad y que digan, no, pues cuando menos en sus películas, ¿no? Para que otros lo podamos usar, ¿no? Te digo, tú sí ya llevaste al extremo total, ¿no? Tu película tal como tal, órale, dense y hagan lo que, literalmente hagan lo que quieran con ella. Entonces, pues sí, por supuesto, no podíamos no participar. Y ahí escogimos un grupo de cineastas, que por cierto, hoy no iba a estar Yadira, pero hoy no pudieron estar. Entonces, digamos que hoy es la parte colombiana, ¿no? La que le representa un poco el proyecto, y tenemos planeado una segunda parte, en donde conversaremos con la parte mexicana, ¿no? Para que nos platiquen esta experiencia. Y eso, pues, bueno, no sé si el maestro Bund o Camila o Carla tienen preguntas, pero pues me gustaría que nos contaran, tanto Laura como Germán, qué les pareció esta experiencia, a diferencia de las otras, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del Desierto de Simón, que tienen muy, 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 muy claro ellos, porque participaron, que fue una convocatoria, una película igual de ficción, pero bueno, obviamente no vino Buñuel a dárnosla, ¿no? Nosotros la pirateamos, y bueno, no sé, ¿cómo ves, Antonio? Si les damos pie, ¿no? Que nos cuenten un poquito. Sí, por supuesto, estaría muy bien para saber como las dos experiencias desde un material donde Luis Buñuel ya no está en este plano astral, y a ver qué nos pueden decir. Bueno, si quieren arranco yo. De entrada, pues como venía con la experiencia de lo de Simón, que era la primera vez que tomaba como, que hacía un trabajo de reapropiación, pues me quedó ahí la pelotica rebotando, y cuando aparece la posibilidad de Meli, pues digo yo, bueno, no, yo fui, creo que fue el primero que dije, yo quiero entrarle en algo. A la posibilidad de reapropiar una película que de antemano
se entendía como una película de un autor que es capaz de entregar su obra para cambiar todo eso, me parecía como cierta responsabilidad compleja. Pero, y creo que durante el proceso eso fue lo más difícil para mí, como hasta qué punto me podía yo arriesgar a hacer o decir o convertir esta película en otra cosa. Entonces a eso le di muchas vueltas, pero claro que tenía que aprovechar para poder participar de esto. Y además, pues ya hablando un poco más puntual de la manera en que yo reapropié la película, pues yo me estaba leyendo en ese momento el manual de género de cine latinoamericano, que es un libro que está ahí en internet, se baja y te habla de toda la historia del cine B que hay en Argentina, en México, en Colombia, en Cuba, y por eso no es casualidad que Alex Ortega aparezca en la reapropiación que yo hice, porque estaba como sumergido en todo este asunto del cine de bajo presupuesto, y como plaga zombie, y bueno, todas estas cosas, y me aparece esta opción de tomar un personaje y hacerle otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues para mí fue como un gran ejercicio de entender y reinterpretar. Entonces creo que por ese lado, maravilloso. Y pues siempre tratando que ser lo más respetuoso en el trabajo de Meli, ¿no? Hola. Bueno, yo primero quiero agradecer la generosidad de Ultracinema, de Cinetoro y de Meli, primero por propiciar estos espacios y como ya lo dijo Michael y Antonio y Germán, pues por esa libertad que nos permitió Meli de jugar con cómo es Gerard. Digamos que poniendo en relación esta experiencia con la experiencia del desierto de Simón, pues sí hubo unas particularidades que en mi caso jugaron un papel crucial. Primero, pues que Meli está con nosotros, ¿no? No es lo mismo interlocutar con el gran Buñuel que pudimos hurgarlo, todo lo que quisimos, quienes lo quisimos hacer, que interlocutar con alguien que está allí también en el juego, ¿no? Entonces, allí cambia la percepción de quien está, pues, dispuesto a ponerse en riesgo en este ejercicio de la reapropiación. Y segundo, hubo un detalle en particular que me generó muchísimas inquietudes chéveres, que fue como esta división en bloques de la película. Entonces, no era como agarra la película y qué te genera y cómo la reapropias, que este término sigue siendo para mí bastante ambiguo, sino que había una parte específica. Entonces mi ejercicio fue ver la película completa y luego ver cuál era el bloque que me había sido asignado. Y nada, pues yo debo decir que tanto en El Desierto de Simón como en Soy Nosotres, me ha sucedido que ya con el tiempo, viéndolo en retrospectiva, el permitirme reapropiarme de una obra me ha hecho ver como cierta metodología más orgánica que planeada en mi ejercicio de crear. Entonces, en el caso de Soy Nosotres, que me gustó mucho, cómo es Gerard, en general la película, este bloque en particular, pues me generó como la posibilidad de imaginarme cómo sería Laura en el caso de Gerard y qué le está sucediendo a él en ese bloque específico de duración de la película, y entendí que tengo una particularidad, y es como ir primero hacia la idea y me lleno un poco como de palabras, y eso me tiene súper conflictuadísima en este momento antes de poder llegar a las imágenes. Entonces, pues yo incluso así le puse a este pequeño corto que aporto a Soy Nosotres. Sentí que este bloque en particular estaba hablando de la irrupción de algo intempestivo, y hice un ejercicio que me pareció en lo personal muy encantador, que fue como extrapolar esto que le estaba sucediendo a Gerald tan impresionante a una serie de sucesos que ha tenido en este año que ya se nos fue, y que sentía yo que un poco había aparecido la oportunidad de participar en este corto para pensar en eso que había irrumpido en mi vida.
Entonces, como en esa metodología orgánica de ir primero a la idea y a una serie de palabras para luego sí pensar cómo jugar con las imágenes de Gerald y con imágenes propias, pues partí de allí, de la sensación estomacal de la irrupción. Y eso pues me generó un montón de cosas que por eso partí de agradecer esa generosidad, porque siento cada vez más que la reapropiación lo que permite es no solo interlocutar con otros, sino reconocer esa voz propia, reconocer desde dónde se parte ese ejercicio creativo personal. Muy, muy interesante ver en general la película, que la pude ver, nos dieron la posibilidad de ver completo Soy Nosotres, y me pasa lo mismo que me pasó con El Desierto de Simón, ¿no? Y es que esta película ya como contenida de la multiplicidad de miradas es muy, muy rica. Me pareció un golazo la película y me permite ver un poco esas diferencias y esos entres y esas fisuras que hay. Entonces yo estoy feliz y dichosa de haber podido participar. Y me parece además muy, muy particular que haya un parche colombiano y un parche mexicano allí, que además, bueno, está aquí Bolivia, Uruguay y Argentina, pero me parece también muy, muy chévere ese juego para pensar desde dónde miramos y desde dónde enunciamos. Tal vez yo puedo continuar un poquito, pero ya desde el lugar de espectadora, ¿no? En los dos proyectos, tanto en la peli de Meli como en la peli colectiva que resultó, me parece, o sea, como que me detonaba bastante una reflexión que ya vengo teniendo un tiempo, que en muchos circuitos de festivales de cine más independientes, interesantes y todo esto, hay como un miedo creciente a la ficción, siento yo, como un prejuicio hacia la ficción, que hay festivales que específicamente en sus nombres dicen no ficción, ¿no? Y es como un miedo a creer que, o sea, al ser ficción no puede ser político, o al ser ficción no se puede... no puede ser algo más imaginativo, que, o sea, a veces hay ese presupuesto de que la ficción va a ser como algo de Hollywood o aristotélico en tres actos, ¿no? Entonces, me gustaba mucho eso del proyecto en general, de cómo es Gerald y de Soy Nosotres, que justamente es variar, jugar igual mucho con la ficción, con el relato de quién es Gerald, ¿no? Y también ponerlo en cuestión. Es como esa potencia que también tiene la ficción de decir Gerald es así, y luego decir, bueno, tal vez Gerald no existe, ¿no? Entonces es como constantemente cuestionar esas cosas, y sentía muy fuerte eso en la película de Soy Nosotres, cuando todo este relato de Gerald se convierte casi como en un secuestro, ¿no? O sea, como me parecía muy divertido, ¿no? Casi como un ejercicio... O sea, con la ficción, pero un poco como lo que hacía Kuleshov, así de que cambia ciertas cosas y ya generas otros sentidos, ¿no? Y me parece que está muy rico eso en este contexto, que no solamente en el cine, sino también en la literatura, como que hay un afán por ver la realidad o tenerle miedo a la ficción, creer que la ficción es algo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía muy provocador, muy interesante el proyecto. No sé si tienen algo que contar sobre eso. Pues precisamente el fragmento que yo trabajé es el que tú nombras, es donde este personaje, lo que yo hago es totalmente coger material, todo el material que aparece aquí es material de archivo, no uso como en Simón, que era un poco más elaborar, construir sobre un material y poner como hacer nuevas composiciones dentro de esto que se saca de Simón. En estas usé planos absolutamente todos de películas o de entrevistas o de cualquier otra parte que apareciera para darle otro sentido. Sobre lo que sentí cuando vi el personaje como tal, el actor, no sé, me transmitió su mirada al principio, no sé, me generó una cantidad de cosas en mí que dije, no, a él tiene algo por allá adentro que hay que llevarlo y hay que cambiarle un poco la visión de este personaje y centrarme en él.
y por eso tal vez traté, y como les contaba un poco, pues toda esta seguidilla de películas que vi una tras otra sobre el cine de género, me generó también a mí esta posibilidad de crear como este nuevo personaje sobre el personaje que ya existía. Entonces ahí fue totalmente una nueva manera de poder construir casi siete minutos de material de otras personas. Entonces fue un trabajo bastante dispendioso, de muy ratón de internet, no sé cómo se le podrá llamar. Bajé muchísimo material, más del que uso del 10% de todo el material que descargué para poder construir ese nuevo personaje. Entonces es un gran trabajo de edición que pues a mí siempre me va a satisfacer mucho. Claro, y también ahí está un poco esto de la ficción como algo bien maleable, que puedes cambiarle el tono, ¿no? Porque, claro, o sea, es como un poco más, tiene otro ritmo, otra sensación la película de Meli, ¿no? Y cuando ves ese fragmento es, como tú dices, una película de cine B, así, y parece como una noticia de un secuestro. Me pareció muy divertido también, o sea, es muy lúdico transformar el tono de una historia, ¿no? Es gran parte lo que a mí me maravilla de la reapropiación, ¿no? Como justo esa idea del efecto Kuleshov que menciona Camila, sí, no lo había yo reflexionado así, pero bueno, funciona perfectamente para el Te congelaste. Sí. Apropiación. Pero en general, me hierve el buche de gusanos. ¿Ya regresé? Ya. Ya. Evidentemente, o no sé, Meli, eso no sé si lo contaste al principio, que no había llegado, pero tú en algún momento pensaste, esta película la voy a hacer. Otra vez, cineastas tradicionales hagan, lleva el chance. Te estás congelando. Pero bueno, ya regresé. Ya. Creo que la te digo, realmente pocas personas haciendo cine tradicional se imaginan que su película pueda ser reapropiada en el futuro. Eso realmente no creo que suceda, ¿no? No me gustaría preguntarte si tú alguna vez lo pensaste mientras estabas en este proceso. Porque es, insisto que es parte, y puede incluso potenciar el interés hacia tu película, ¿no? Que tú la liberes para reapropiarse. Evidentemente la gente va a decir, bueno, ¿y de dónde salieron estas imágenes? Entonces, yo creo que los cineastas deberían hacer eso, ¿no? Hacer su película y a ver, este es el link para que se la remixen, y más gente la va a ver, más gente la va Rip Remix Manifesto, que lanzaron el documental de Remix Manifesto e incitaban a la gente a que se lo reapropiara, pero bueno, era un documental. Entonces, no sé, Meli, ¿en qué momento del proceso pensaste en esto? Si lo pensaste, claro. Bueno, no sé exactamente qué me preguntaste, pero hay algunas cosas que voy a tomar, ¿no? De lo que escuché por ahí mezclado. Si alguna vez pensé que una peli, como estamos acá entre todos llamando tradicional o convencional, algo así, de mi autoría, fuera reapropiada, en principio tendría que decir que sí, porque ya a esta altura del 2022 a mí me gusta pensar mucho y doy talleres también de escritura creativa para cine, entonces ese juego y esa posibilidad es un ejercicio que hacemos siempre y siempre comparto, ¿no? Y bueno, y hay tantas, tenemos tantos ejemplos, ¿no? Incluso no de reapropiaciones, pero de cosas que le pegan en el palo, ¿no? Como de remakes de un mismo autor, ¿no? Por distintos motivos, a veces por motivos
que todos podemos englobarlos en la ficción, pero que tienen que ver tanto con la narración como con la producción, ¿no? Son tantos temas de industria, como hablaba hace un rato Camila, como de narración, ¿no? De ficción. Y ahí entran como todas esos equívocos y esos, esas palabras que usamos para más de una cosa, ¿no? Entonces, eso, los vínculos entre la narración y la producción, que son cosas que pienso bastante, me hicieron imaginar alguna vez el tema de la apropiación de una obra. No sé si por parte de otros, porque no, eso sí creo que no lo imaginé, pero en mis prácticas, el pasar de un medio a otro está muy presente. Pasar de teatro a cine, pasar, en este caso, yo inscribo, entiendo que se inscribe como Gerald en la tradición del cine de arte y ensayo, y que ahora estaría pasando, en el caso de Soy Nosotros, a un fan footage, en el caso de La Zona 3, que es una performance que Laura la vio, participó, ahí también hay otro ejercicio de reapropiación de cómo es Gerald, en ese caso pasa a un cine experimental, ¿no? Pero el paso de un medio a otro es algo que tengo cercano como práctica, ¿no? Como ejercicio. Entonces, bueno, les repito, si es algo que está en mis intenciones, en mi práctica, en el ejercicio del taller, etc. ¿Y cuándo apareció específicamente para esta obra? Otro origen posible puede ser en marzo del 2022, tomé un taller de fan footage en el Festival Muta, y ahí yo todavía estaba perdida con qué iba a hacer con esta peli, ahora que ya se habían bajado quienes se querían bajar y ya habíamos dicho que sigamos quienes queríamos seguir. Había como una desazón afectiva que no sabía cómo por dónde entrarle, ¿no? Y ahí estuvo esa idea, pero no estaba claro cómo. Yo tenía algunas intuiciones sobre que sea en un marco pedagógico, pero no me veía al frente de ese taller. Me hubiese gustado que alguien pueda brindar un taller, ¿no? Y fue, la verdad, Andrés quien vio esa posibilidad junto con Michael. O sea, es una cosa que hay muchos orígenes y no sé si hay alguien que pueda decir de quién fue esa idea, ¿no? Como dicen ustedes, nada es original. No hay, por eso yo no supe cómo nombrar, no quería poner película original en la convocatoria y en las bases, y puse película fuente. Y ahí, pero creo que de todos modos, no sé si es una buena palabra, pero bueno, no sé de quién fue esa idea, o sea que eso sí que no lo vi, pero ahora que ya pasó, la verdad que es una cosa que me parece genial, porque así como hablábamos antes, ¿no? Juan, como la propiedad del elástico, ¿no? Como cuán lejos puede irse de una punta a la otra y seguir siendo lo mismo, ¿no? ¿Cuán distinto y parecido a sí mismo puede ser un material, ¿no? Y en la peli y en Soy Nosotros, ¿cómo pueden convivir todos esos fragmentos tan disímiles también, ¿no? Todas esas estrategias tan disímiles. O sea que no lo había pensado, pero ahora que ya ocurrió, lo quiero pensar. Sí, caray, pues sí, es una maravilla. Ya nos contarán. Que les... Laura pues nos dijo que estaba de Soy Nosotros, pero antes de eso quería... Te entrecortas. Pues, ay, me lleva. En fin. Ahí interpretarán, es una transmisión experimental, ustedes tienen que interpretar un poco el lenguaje extraterrestre que de repente sale de mis micrófonos, pero bueno, quiero agradecerle al universo también, porque es el primer podcast del año, y estamos los cuatro, esos milagros no suceden todos
todos los días. Entonces, quiero escuchar la linda y melodiosa voz de Carlita para que nos platique un poco de todo esto. ¿Cómo estás, Carla? Hace mucho, desde el año pasado que no te veo. Tenía que hacer esa broma. Bien, todo bien. Pues nada, aquí escuchando la experiencia de este trabajo colaborativo. Creo que es interesante, ¿no? El ejercicio, como bien platicaban hace un momento, las apreciaciones que tenía Camila y demás, ¿no? Creo que tal vez hablaba Meli de esta forma en cómo al final de cuentas se trabaja comúnmente, y creo que esta forma de trabajar se le llama ahora cine transmedia, ¿no? ¿No? Que es este cine que en realidad, ya sea que se base en un texto, ya sea que se base en un medio diferente al cinematográfico per se, para crear una pieza, ¿no? O sea, una película o lo que sea, y a partir de esto surge, ya sea una obra de teatro, ya sea, etcétera, ¿no? O sea, ideas, y normalmente es como una especie de trabajo colaborativo, ¿no? Termina siendo un trabajo colaborativo, que finalmente el cine en sí mismo es un trabajo colaborativo, pero el cine transmedia pues hace eso, y creo que en teoría esto es lo que es, bueno, no sé, ¿no? Lo que yo diría que sucedió también con la segunda película de reapropiación, ¿no? Que termina cada quien poniendo su granito de arena y en efecto dándole como una interpretación diferente, haciendo que la pieza en sí misma tenga un mensaje distinto, ¿no? Como dice Camila, esa parte donde se habla del secuestro, pues obviamente eso no está en la pieza original, o tendríamos que decir original porque es obviamente la primera, ¿no? La que surge, o sea, no en el sentido original de, es un concepto original, sino que es esta la pieza base, o sea, finalmente las palabras, ¿no? Ahí, a quien le acomode lo que le acomode. Y pues sí cambia por completo, ¿no? El significado, y creo que esa es una forma en la que platicábamos también en alguna edición pasada aquí en Ultracinema, Nada es Original, platicábamos en alguna edición pasada sobre este tipo de trabajos colaborativos y que son como una muy buena apuesta, ¿no? De que de algún modo confiar en la creatividad de cada quien y en sus ideas, ¿no? Creo que lo complicado puede ser que, por ejemplo, en este caso, Meli, ¿no? Si tu película inicial tiene un sentido específico y tal y cual, y las personas que después se unen a la reapropiación de la misma tienen su propia idea, y si sucede que estas personas tengan una idea totalmente distinta, es más, o sea, que su ideología o lo que sea muy diferente a la tuya y tal vez la plasmen en la pieza. O sea, no sé, estoy pensando así como una situación hipotética. ¿Qué pasaría, no? ¿Es aceptado también o no es aceptado, no? O tendría que ir, o sea, al momento de ver el resultado final, decir, no me gusta porque tú estás diciendo algo en lo que yo no creo o demás. O sí es aceptada esta forma de crear, ¿no? De repente alguien que esté totalmente diferente en ideas y todo, y decir, bueno, está bien, se incluye tu parte de reapropiación en la película final, ¿o no? ¿Qué pasaría? O sea, para mí eso está más bien como una pregunta hipotética, ¿no? Porque siempre hablamos de, qué bonito, está padrísimo y tal, ¿no? Pero y entonces, si de repente es alguien totalmente distinto, ¿qué pasaría? ¿También está bienvenida esa persona o no? O sea, esa idea, pues, ¿no? Totalmente, que tal vez rompe por completo, no lo sé. Porque esa puede ser una de las sorpresas, ¿no? Que de repente, mira, pues esta persona, no sé, ¿no? Del plano está pensando totalmente distinto y vio una cosa que yo no vi o metió algo que no sé, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Es para mí la pregunta? Sí, claro. Bueno, en principio,
Creo que eso es una pregunta que le cabe más a las personas que hacen curaduría, ¿no? Como que son las que se encargan de excluir, ¿no? Que es en definitiva la gran tarea de la curaduría, no seleccionar, sino excluir. ¿Qué es lo que van a dejar afuera de ese de aquello que eligen? Y en este caso la curaduría estuvo a cargo de Michael, de Cinetoro y de Ultracinema. En mi caso, me gustaría también poner al lado esta otra peli en el marco de esta performance, La Zona 3, que también deriva de Cómo es Gerald, y aprovecho que Laura estuvo como para que haya alguien ahí que pueda también contar algo sobre eso. Y ya te respondo, ¿no? Lo traigo para esto. En este caso de Soy Nosotres, mi rol fue la desaparición, digamos. Mi rol fue entregar esa película, ¿no? Y salirme y tomar quizás el rol de espectadora, espectadores de esa película que Soy Nosotres. ¿Lo seré algún día del todo? No lo sé, pero estoy más cerca de ser un espectador que de ser una autora de Soy Nosotres. En el caso de La Zona 3, la performance en la que se proyecta Cómo es Gerald y se graba y se vuelve a proyectar, como hizo Alvin Lucier con su obra sonora, I'm Sitting in a Room, invito a los espectadores a que tomen en el marco de una acción participativa algo similar a un rol de autores, ¿no? Que ocupen el lugar de la autoría. Me parece que ahí están como ambos juegos. Y en ambos está, en ambos ejercicios, en ambas estrategias, está la posibilidad de que quien es invitado, quien participa, diga y haga lo que le parezca que está bien o es bueno hacer para esa persona y decir en el marco de esas dos invitaciones. Me parece que la responsabilidad es de cada quien. Y creo que sí es son acciones que están abiertas y dan la bienvenida a la diversidad, ¿no? No sé si eso responde, o sea, es me estás preguntando sobre algo que quizás no pasó, porque en definitiva yo no conozco no sé exactamente qué palabra usaste, pero las ideologías o la postura de los 12 participantes de autores de Soy Nosotres, ni de todas las personas que fueron espectadores y partícipes de La Zona 3. No les conozco, no sé qué piensan. Y me parece que está abierto para que justamente podamos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, sabiendo que es mucho más probable llegar a un desacuerdo que a un acuerdo, pienso yo, no sé, y me parece que eso está bueno. O sea, si hay algo que voy a ir a buscar, en general va a ser el desacuerdo, porque pienso que es algo que nos puede dar para pensar, ¿no? No mostrar lo pensado, sino dar para pensar y para seguir elaborando cosas en conjunto. Que no deja de ser conflictivo, ¿no? Vos decías, bueno, no, estamos, decías como burlonamente, ¿no? Sí, bueno, estamos juntos, qué lindo, pero ¿qué pasaría si? Bueno, pienso que eso es una posibilidad latente, ¿no? Que está ahí. Y que es el peligro de estar con cualquier otro, ¿no? Que justamente es otro y está, comparte, ¿no? la alteridad. Bueno, no sé si te respondí o si hablé muchas cosas. Ah, sí, de hecho sí, creo que sí me queda claro. Y de hecho sí me gustaría entonces también
pensar en la curaduría, o sea, si Michalá hizo así, ¿no? Justo estas ideas de, no sé, pensé en esta pregunta hipotética, ¿no? De bueno, una persona que piense totalmente distinto a, justo como tú decías, al curador, ¿no? Y entonces diga el curador, si se va a atrever a tener este tipo de ideas diferentes que rompan, ¿no?, con su ideología o lo que sea y que se plasme en la pieza. Y entonces, para mí, en efecto, también es una cuestión mucho más rica tener siempre todo igual y todos pensamos igual, todos hablamos igual, ¿no? O sea, es más rico porque entonces pues, se parte a un crecimiento, ¿no? Una visión diversa real, ¿no? No una visión homogénea, ¿no? Entonces, por eso de repente pensé sobre todo en aquella edición donde platicábamos con los otros creadores sobre su película comunitaria, bueno, colaborativa, más bien no comunitaria, y después ahorita pensando en esta película hecha con reapropiación de varias personas, me surgió esta duda, ¿no? Dije, ah, bueno, ¿y qué tal? O sea, que la persona, el editor final, el curador final, diga, no manches, esto no me gustó para nada o así, pero pues, por supuesto que entonces tendría que entrar, ¿no? Si estás abriendo una pieza para ser intervenida por varias personas que traen su propio mundo creativo, ideológico, etcétera, pues entonces yo creo que eso es lo que hará, tal vez, que las piezas sean cada vez más interesantes, ¿no? Y cada vez más ricas, ¿no? Y entonces, pues tal vez, sí, justo la pregunta, como decías, tendría que ir dirigida a, finalmente a quien ha curado la peli final, ¿no? Mira, Carla, que es una pregunta muy interesante que, pues digo, realmente no es un tema que se toque, porque estamos pensando que todo poder conlleva una responsabilidad. Entonces, hacer reapropiación hay que utilizarlo para el bien. Digo, hay gente malvada que ha utilizado la reapropiación para el mal, para denostar causas, para cambiarle el sentido. Te congelaste de nuevo. Pero la verdad es que, no sé, el chanfle. El caso es que afortunadamente la cuestión acá es que todo el mundo está empleando este poder para el bien, creo yo. Y más allá de homogeneizar discursos, pues cada quien tiene adentro un montón de ideas. Y yo siento que para nada, ¿no? O sea, para nada se puede... o sea, si bien todo el mundo está haciendo uso de esta herramienta para, insisto, para el bien, creo que igual, o sea, hay un montón de cosas que están ahí, que subyacen dentro de cada pieza final, que incluso pueden ser cosas malas que dentro de los directores, ¿no? De los cortos, o sea, dentro de su psique. Y eso es ya lo hemos platicado, también es terapia. O sea, de alguna manera la gente vuelca sus ansiedades, como el maestro Bund, que tiene muchas, sus preocupaciones, como Carla, que todo el tiempo está preocupada, sus manías, como Camila, y sus inseguridades, como yo, ¿no? O sea, de alguna manera las sacamos cuando estamos construyendo piezas, y eso está fantástico. Y creo que transformar esa maldad en el mundo, utilizando las imágenes para crear algo que nos salga de las entrañas, siempre será positivo y siempre será bueno. Por eso, pero sí es relevante tu pregunta, Carla, porque yo también me la he hecho, ¿no? ¿Qué tal si este poder cae en malos irresponsables, ¿no? Que hagan mal uso de la reapropiación, y que generen piezas que de por sí tiene, bueno, poco a poco, afortunadamente, va ganando prestigio, ¿no? La pandemia también nos ayudó un montón a que los cineastas tradicionales dijeran, ay, ahora, ¿cómo le hago, no? Ay, pues me voy a sentar a editar con lo que tengo y ¡charán! Sin que se dieran cuenta, estaban haciendo películas experimentales de reapropiación. Y, oh, sorpresa, se convirtieron en lo que juraron nunca convertirse, ¿no? Entonces, pero sí es una cosa ahí que habría que platicarla más, Carlita. Yo creo que es interesante, ¿no? Este asunto. Pero bueno, yo pienso que de este lado estamos los buenos. Y pues, insisto, por más malo que, o sea, no malo en el sentido de, bueno, insisto, ansiedades, inseguridades,
problemas, incluso económicos, ¿no? O sea, vemos gente que hace películas con cero pesos, pero pues porque es lo que... Y ahí saca toda su, como diríamos acá, todo su fuá, ¿no? Toda su energía, toda su pasión. Y creo que ese es el poder también maravilloso de la reapropiación. No sé qué piensan ustedes, chicos. Yo quiero, esto de lo bueno y lo malo no lo entiendo mucho, pero sí me escucharlos me genera como una serie de preguntas. Porque claro, lo que yo entiendo como reapropiación es precisamente esa invitación a otras miradas. Y de antemano entonces se aceptan cualquier tipo de miradas, cualquier tipo de afirmaciones que se hagan sobre la vida, más allá que estemos o no de acuerdo. Sin embargo, me parece que este proyecto en particular, al denominarse de esa forma, soy nosotros, al vincular a quienes decidieron participar en él de esa forma, desde su titulación, que plantea como un objetivo, y tener esta película fuente, como la llamó Meli, que precisamente está cuestionando un ser estático, ese cómo es una pregunta inacabada, una pregunta que plantea que somos en tránsito y que no lo llamaría yo malo, pero que estamos completamente habitados por un montón de fuerzas y un montón de cosas que transitan, que se contradicen, ¿sí? O sea, no hay como una línea, como una cohesión en cada uno de nosotros, sino que somos, pues, múltiples. Pero entonces sí me pasa que, claro, entiendo como que hay una apertura a ciertas miradas, hay una apertura a la alteridad, pero al ver la película como es Gerald y entender que allí había una postura en la que el ser es planteado inestable, no idéntico, en movimiento, y luego encontrarme con que el proyecto se llama Soy Nosotres, y que nos implica esa forma, en esa pregunta por el ser, siento yo que allí había una apertura muy, muy, o yo la viví así, hacia asumir la alteridad como propia, hacia asumir ese constante tránsito y esa constante transformación. Entonces, escuchaba antes a Camila, creo que hablaba sobre la ficción y qué pasa con estos imaginarios que tenemos, que a veces son prejuiciosos en torno al sagrado Aristóteles. Y me hace pensar en que en mi caso en particular hubo allí un ejercicio en esa interlocución con Gerard y con Meli y con quienes estuvieron a cargo de este proyecto inicialmente que partió de la autoficción, porque necesariamente tuve que preguntarme yo cómo me muevo en relación con lo que le está pasando a Gerard allí en lo que estoy viendo y cómo desde allí puedo reapropiarme. Que sigo yo pues muy... inquieta con esto de la reapropiación y con todo lo que ofrece, pero siento como que el proyecto permitió precisamente eso, que cada uno, que siento que cualquier obra, o sea, en cualquier cosa que hagas van a estar tus ansiedades, tus inseguridades, tus angustias, tus miradas, que son múltiples como todo, pero que en esta en particular el llamado era muy hacia allí, hacia indagar y a cuestionar eso, a partir de lo que se estaba viendo, así lo viví yo, y me parece muy bien que estas obras, este proyecto en general, cualquier obra esté habitada por eso. No siento como que haya, o sea, te escucho, Michael, y no encuentro un lugar de maldad, es que esta dicotomía moral me pica un poquito, y no lo veo, siento que cualquier tipo de reapropiación va a hablar de ti, de tu mirada, y de eso que quieres dar, de eso que ofreces a partir de allí. Entonces yo creo que todas son válidas. Lo que sí me ocasionó una pregunta cuando Carla hablaba ahora es, claro, yo dije, yo vi la película, a mí me encantó porque siento que quizá algunos, varios también entraron en ese juego, creo que era Yadira, que hizo algo muy subjetivo, se puso a sí misma en la pantalla, y yo sentí un diálogo allí súper interesante, dije, ¿cómo nos podemos estar conectando si nunca nos hemos visto y vimos esta película? Bueno, sentí muchas cosas, pero sí siento inquietud por saber qué sintió Meli, que ahora nos dice, yo fui espectador, más que
autores en Soy Nosotres al ver este proyecto. A mí me encantó, pero pues me imagino que así como para nosotros fue muy inesperado algunas miradas, pues para ti mucho más que concebiste esta película Fuente, que la viviste desde otros orígenes, como nos contabas ahora. Y sí me quedó esa preguntita, ¿cuál es la sensación estomacal, Meli, al ver Soy Nosotres? Es muy extraño, es bueno, un poco les decía antes, ¿no? A mí me encantaba, me parece un ejercicio genial, porque claro, justamente como me preguntaba Michael, en general esto no pasa, ¿no? entonces lo que me fascinaba era en principio que haya sucedido. Entonces yo a cada instante pensaba, esto sucedió, wow, esto sucedió. Luego, cuando pude apenas pasar eso, les repito, a mí me pasa algo más afectivo que estético con la película, ¿no? Incluso en relación al gesto autoral, como... no es que me cause malestar la estética ni nada, pero... Me fascina que haya existido, me fascina que haya que lo hayamos podido realizar, que todos hayan encontrado el tiempo, los recursos y las ganas de hacerlo y llevarlo adelante. A mí me cuesta salirme de eso, de ver esa producción, ¿no? De ver que cada uno estuvo ahí y que hay también cuestiones, no sé si personales, pero sí, de cada uno, de cada una puestas en juego, de ver la diversidad también y la variedad de cómo porque es como un gran catálogo, ¿no? De cosas posibles que se le pueden hacer a una película. Después a mí me interesaba pensar, pero todavía no estoy en ese... Todavía no llegué a esa instancia, pero me va a interesar pensar y hacer una tipología de cómo se vinculó cada uno, cada una con ese referente, ¿no? Con esa película Fuente. Pero no estoy ahí todavía, yo sigo en la fascinación de ¡ah, lo hicimos! Yo sigo en esa fascinación. Y que en verdad les digo, me abrió en mí un mundo de posibilidades, ¿no? Y ahora no quiero otra cosa. Ahora quiero seguir haciendo esto, a ver qué más podemos hacer. Y les digo que con esta otra estrategia, ¿no? Con la zona 3, esta otra performance, ahí salió con los espectadores que son también autores, salió la posibilidad, la idea de armar un laboratorio, ¿no? Entonces de seguir, ¿no? Con ese problema que es la película. Que son también problemas de autoría, problemas, bueno, ese problema que es la película y que nos une para seguir pensando. Y entonces, claro, se me abrieron otras posibilidades, ¿no? Tengo ganas como, justo estoy en camino a preparar mi tesis de maestría en teatro y artes performáticas, y digo, creo que esta va a ser la película, va a ser la obra sobre la que voy a trabajar, ¿no? Para seguir investigando las características de los audiovisuales performáticos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser y qué podemos seguir explorando, ¿no? en esas direcciones, porque hay, bueno, muchos nombres, ¿no? para pocas prácticas a veces tenemos más clasificaciones que obras en sí, ¿no? Como que una obra puede ser de live cinema, puede ser para cinema, puede ser un... Me decís, hay cuántas cosas y resulta que es una película. Entonces, bueno, para seguir estudiando y compartiendo esas
esas maneras de hacer. No, nunca sé si respondo. No, digo, no sé, Laura, yo creo que sí, pero también me aclararte, o sea, yo decía sí, hay esta maldad es inherente, pues obviamente en los humanos, pero justo iba por ahí, ¿no? El cine de apropiación es todo esto que dijo Meli, es todo lo que hemos platicado, y siempre sale, algo positivo, algo lindo, ¿no? Es parte de su magia. Entonces, para ahí que nos está escuchando, no hay maldad aquí, ¿no? No hay maldad, pura bondad, pura energía positiva, más en este nuevo año, este nuevo 2023, es el año del cine experimental, es el año en el que vamos a repuntar y a comernos el mundo. Al menos así estamos bien positivos. No sé por qué este año amanecí muy positivo, espero contagiar al maestro Bond, que cada día yo creo que es el frío de Montreal, que cada día lo veo más preocupado por eso, pero bueno, ya se pasará, ya llegará el verano, Antonio. Nos falta que nos cuente Germán, ¿qué onda? ¿Qué le pareció a él la peli? Ok, pues no, yo quedé muy, muy, muy contento. Además, mi parte era como en la mitad, entonces yo sentía que era necesario hacer un gran vuelco ahí a la cosa. Entonces, por ese lado me sentí muy cómodo. Digo que fue un ejercicio de evaluación de personaje en caso. Sí, porque yo quería, me centré fue en Gerald, como la pregunta desde su nombre estaba ahí, entonces había que indagar un poco más allá, y en últimas era indagar en uno mismo, en lo que uno estaba pensando, y ponerlo en este personaje ahí, y crearle pues todo este universo alrededor. Eso por un lado. Por el otro, estos ejercicios de trabajos colaborativos me parecen supremamente importantes, más allá, sobre todo en estos grupos experimentales donde nuestras ventanas son pocas y nuestro nicho ahora está creciendo y se está alimentando. Entonces es bastante importante que sigamos compartiendo el trabajo que hacemos, que nos ayudemos entre nosotros, que pongamos lo que hace. Bueno, dicho que el primer espectador del trabajo que nosotros estamos haciendo debemos ser nosotros mismos. A veces pasa que tenemos trabajo que vamos desarrollando, lo digo sobre todo en mi caso personal, que hago un trabajo con cero presupuesto, mientras voy viajando con mi esposa en una motocicleta por Sudamérica, y ahí genero piezas audiovisuales que espero que la gente pueda observar y que se puedan compartir. Entonces, en ese tipo de ejercicio es bastante interesante ver las otras maneras en que la gente está haciendo cine experimental, y estos trabajos colaborativos, pues creo que son la mejor manera de que nosotros nos vayamos conociendo y que podamos aportar dentro del trabajo de otros y pues de ellos para nosotros. Entonces, de verdad que por eso no perdí la oportunidad cuando vi de la convocatoria para participar de la película de Meli. Entonces, es para mí supremamente gratificante también tener como ya en carpeta y poder tener la bandera de que ya hay dos películas de reapropiación en las que puedo participar, coincidiendo con Laura, por ejemplo, y pues sé que más adelante vamos a poder seguir trabajando en cosas en las que nosotros mismos nos vamos a poder apoyar. Entonces yo creo que lo más importante aquí es que nos sigamos conociendo como artistas y que demos una posibilidad a la que las otras personas conozcan el trabajo que estamos haciendo, y creo que si somos en grupo, pues es un poco mejor. Ya viene ahora cómo vamos a hacer, cuál va a ser la manera en que lo vamos a mostrar. Ya lo hicimos de reapropiación, ya hay otras posibilidades, como está hablando Meli, de que sea más transmedia. Bueno, de eso se trata, ¿no? Que sigamos buscando los caminos. Sí, sí, me parece interesantísimo eso que mencionas, Germán, porque además esto nos ha servido a nosotros para estrechar lazos, ¿no? Estrechar lazos y conocer personas, como lo decía Laura hace rato, ¿no? Poder conectar con gente a la que jamás has visto en tu vida, pero sentir que tienes un lazo ahí, electromagnético cósmico, porque eso está fascinante, ¿no? La verdad es que sí hay mucho ahí de crítica hacia el capitalismo salvaje que nos tienen pegados a esta cosa, pero al mismo tiempo nos ha proveído de posibilidades creativas que pues, ya otra vez te congelaste. O sea, no les han dicho que el maestro Bund me lo tiene nada, pero porque el maestro Bund me lo tiene prohibido. Pero váyanse consiguiendo una cámara de 16 milímetros. Pronto sabrán por qué.
ahí Laura, Germán, Meli, Camila, consíganse una, búsquenme. Te congelas, te estás congelando constantemente. Hola. Hola. Jesús, fíjense, me hierve el buche de gusto. ¿Ya estoy? ¿Ya regresé? Ya. Bueno, váyanse haciendo amigo de alguien que tenga una cámara de 16 milímetros, yo sé lo que les digo, porque ese proyecto va a estar muy, muy chido. Entonces, no puedo anticipar mucho, pero ahí vayan haciendo planes. Si se pueden comprar una, mejor, pero si no, cuando menos váyanse haciendo amigo de alguien que tenga una. ¿Puede ser de 8? No, tiene que ser de 16. Tiene que ser de 16 milímetros. Bueno. Ya sabrán por qué. Yes. Maestro Bunt, pues vamos cerrando, ¿le parece? Sí, me parece bien. Yo creo que no sé si quieran decir algún pensamiento final. Yo tengo algunos, pero le cedo la palabra a los demás mientras tanto. Para cerrar yo, no sé si con broche de oro, pero no sé si quieran ir cerrando cada quien y hacer alguna conclusión. Bueno, yo ya para cerrar, escucho a Germán, escucho a Meli, tuve la oportunidad de escuchar a quienes participaron del Desierto de Simón, algunos ya habían como trabajado con esto de la reapropiación, otras no, pero siento que ustedes hacen como una iglesia, por decirlo de algún modo, de la reapropiación. Me parece fabulosa porque todos salimos con ganas y con la sensación de que es un mundo infinito de probabilidades. El haber podido conocer a Meli, el haber visto la performance, el haber hecho parte de este proyecto, a mí también me voló la cabeza y me hace pensar en muchas cosas. Entonces, nada, agradecer esto y larga vida a la reapropiación desde todos los medios posibles. Larga vida, larga vida. Amén, hermanos. Pues quiero... Sí, también quiero unirme a Laura en eso, a ser un miembro más de esta iglesia y decir que vamos pues tratando de buscarnos a nosotros mismos y contar más de lo que tenemos. No importa cómo, pero contémoslo. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Por recibirme, por pensar juntos, por traer preguntas, por seguir colaborando, por la idea de también planear y planificar cosas a futuro. Bueno, gracias, muchas, muchas gracias. Camila, Carla, ¿tienen? Amén. Amén. Con la iglesia de la reapropiación. Ya, pues gracias. Y sí, igual. Amén, así. Y pues ya, pues a seguir utilizando todo lo que da la vida, ¿no? La naturaleza. Ay, ¿no? Todo lo que da el cine y todo lo ya creado para crear nuevas cosas y generar nuevas vistas del mundo también, ¿no? Buenísimo, pues yo quiero agradecerles igual, sí creo que deberíamos fundar una religión de los reapropiacionistas, Antonio, o algo así, y cobrar altas y altas cuotas. Como no pagan impuestos. Sí, caray, no, imagínate, así podríamos hacer ultracinemas en Colombia, ultracinemas en Argentina y ultracinemas en Bolivia y ya. Pero bueno, como eso no va a pasar, por lo pronto quiero agradecerles muchísimo que se dieran tiempo para platicar con nosotros, por su generosidad, por seguir, pues así que por seguirnos la corriente, ¿no? O sea, nosotros proponemos locuras y estamos siempre ahí buscando la manera de predicar la palabra de la reapropiación. Eso sí lo he dicho, es cierto, siempre estamos ahí. Pero si no hubiera nadie que hiciera eco, pues estaríamos ahí solitos, ¿no? Y afortunadamente no estamos solos. Cada día hay gente que se convence de que esta es una manera muy, muy interesante de hacer cine y tiene sus ventajas.
Entonces, bueno, pues agradecerles por eso, agradecerte, Meli, la verdad es un hito para el festival haber participado en un proyecto como este, que alguien con toda la generosidad del mundo diga, ahí está mi película, hagan con ella lo que quieran, y el resultado es extremadamente maravilloso. Ya lo compartiremos por acá en Tierras Mexicanas, tuvo su estreno, ya la próxima semana vamos a tener aquí a Andrés, el director de Cine Toro, para que nos cuente cómo le fue. Fue el estreno mundial, fue allá, les dimos la primicia, pero bueno, por supuesto la veremos acá en Tierras Mexicanas, y si convencemos a Camila, pues igual en Tierras Bolivianas. Te congelaste. Meterles gol y compartir, pero te cuentas. Digo que al final de cuentas es de lo que se trata, ¿no? De poder compartir, y ya convenceremos a Camila de que la consideren también por allá, por aquellas tierras. Y bueno, pues por lo pronto yo, insisto, les agradezco. La próxima semana tendremos una segunda parte de esta conversación con otro grupo, con el bloque mexicano. Igual a lo mejor algunos de los colegas colombianos se suma también, pero bueno, por lo pronto... pues gracias por ser parte de Ultracinema, y por supuesto por el primer podcast del año de Nada es Original. Maestro Bund, usted cierre con broche de oro, ándele. Pues sí, me sumo a los agradecimientos. La verdad es que es un trabajo bien, bien interesante el reapropiarse de una película, y pues sí, es un hito que así alguien haya cedido como esta película, para una película para poderse, para que los demás se la reprobien, lo cual me parece extraordinario. Yo no sé si lo haría, porque mi necesidad de reconocimiento es enorme, pero bueno, eso ya va a salir en terapia en algún momento de mi vida. Entonces, gracias Meli, Germán, Laura. Y obviamente también a mis compañeros de conducción, a Camila, a Carla, a Micha, que ahora Micha estuvo como entre dos mundos, entre la curaduría, la creación y la conducción, así como se tuvo que dividir en varios. Y pues bueno, la verdad es que creo que iniciamos esta temporada y este año con un gran programa, con reflexiones bien interesantes, y ya de por sí estos dos trabajos que después se vuelven uno y después se fragmentan, eso es lo extraordinario. Yo veo que este trabajo es como esculpir en el tiempo. Yo siento que fue como una escuela de cine extraordinaria, porque vemos realmente el potencial de lo que hacían desde los soviéticos hace más de 100 años. Ahora vemos como una lección de cine de este siglo es a través de esto que acabamos de platicar. Muchas gracias. Maestro, espéreme, antes de me acabo de acordar que justo esto que decías de que se dividen y se vuelven a juntar, es como los paramecios, estos animalillos que los partes a la mitad y se convierten en dos microorganismos, y luego esos se van haciendo así, así, así. Uh-huh. Algo así. Ya te congelaste. Colectiva o qué las... Bueno, el caso es que estas ideas que se replican y se multiplican nos dio la idea de hacer algo igual con los colegas bolivianos. Entonces pronto también tendremos una película de reapropiación mexico-boliviana. No sabemos todavía, no definimos bien qué onda, pero espero que esto se vaya replicando, ¿no? Se vayan replicando estas fórmulas, y de repente hagamos una mega película latinoamericana de reapropiaciones. Sí, pero bueno, ya me callo ya, porque ya se me congela cada rato. Adiós. Ya regresó Germán, qué bueno. Bueno, pues nada más sumarme a los agradecimientos y pues estar pendientes. Tenemos una edición de Ultracinema bien intenso, pero no quiero adelantar muchas cosas, ya lo irán viendo. Y a través de Nada es Original, pues se van a ir enterando también de muchas, muchas cosas, que vamos a tener actividades pues muy, muy variadas a lo largo de este año.
Y además cumplo 50 años este año, entonces pues eso, voy a echar la casa por la ventana. Por eso digo que este es el año del año, del año del cine experimental. Tiene que. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan semana a semana y nos veremos en la próxima emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Adiós. Bye. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.